a todos y a todas. Gracias por la asistencia a todos los medios de comunicación. Les hemos convocado a esta rueda de prensa para informarles de que el Ayuntamiento de Ela, a través de la Fiscalía de Participación Ciudadana con Javier Rivera, en colaboración con la ONG Solidaridad Internacional, con la provincia de la ONG, vamos a poner en marcha 4 talleres estas vacaciones de Navidad con el objetivo de fomentar el conocimiento de la Agenda 2030 a través del teatro. Con ello, el Ayuntamiento tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una juventud más involucrada, inclusiva y crítica con los ODS, o lo que es lo mismo, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Representan principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos que se enfrenta a nuestro mundo. Creemos que enérgicamente que la juventud debe estar activamente involucrada en este compromiso de cambio para la correcta ejecución de los objetivos. Con esta actividad queremos mejorar la condición sobre este tema. Estamos convencidos de que la juventud es el motor de cambio, que en este caso podremos trabajar a través de la pedagogía teatral con un teatro social, que es una herramienta que promueve el protagonismo de las personas, que facilita el aprendizaje colectivo desde las experiencias humanas y que supone un instrumento para la participación activa en la transformación de la realidad. Para inscribirse en esta actividad se podrá contactar con la ONG a través de un número de teléfono que es el 965-21-8239. Y bueno, pues a continuación voy a dar el paso a mi compañero Javier Rivera, concejal de Participación Ciudadana. Muy buenos días a todos y a todas. Por supuesto, reiterar el agradecimiento tanto a los medios de comunicación por asistir a la rueda de prensa de hoy, como a Anabel García, la concejala de Juventud, y a Beatriz Garoña, que es la técnico de solidaridad de Solidaridad Internacional del País Valenciano. Y, bueno, como sabéis, desde la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ela, en conjunto con la Concejalía de Juventud, estamos trabajando para que este final de año podamos contar con estos talleres de teatro. En estos talleres se van a trabajar esos objetivos de desarrollo sostenible. Además, se van a hacer, creo que son 4 de esos objetivos los que se van a desarrollar. Se va a desarrollar el sostenible de igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la producción y consumo responsable y paz, y por último, la justicia e instituciones sólidas. Porque nuestro objetivo es generar espacios vivenciales de aprendizaje que permitan vincular la Agenda 2030 con el estilo de vida, con el entorno y el ejercicio de la ciudadanía. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, lo que vamos a aportar a este proyecto es el espacio donde se desarrollan estas actividades y estos talleres de teatro que se van a realizar los días 28 y 29 de diciembre. El 28 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, se va a realizar en el Centro Social de Caliú. El 28 de diciembre también, pero por la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, se va a desarrollar en el Centro Social de las 300. El 29 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, se va a realizar en la oficia. Y por último, también el 29 de diciembre, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, en el Centro Social de Nueva Fraternidad. Además, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, por supuesto, todas estas actividades van a contar con todas las medidas higiénico-sanitarias y con todas aquellas prescripciones y recomendaciones que desde las autoridades sanitarias nos han demandado para la celebración de este tipo de actividades. Sin más, os dejo con Beatriz Garoña, que es la técnico de Solidaridad Internacional de la ONG Solidaridad Internacional del País Valenciano. Pues nada, daros los buenos días y sobre todo las gracias por acoger también estos talleres. Contaros, como os ha dicho Javier, que estos talleres lo que intentan es que la juventud se acerque un poco a esos objetivos de desarrollo sostenible, a conocer qué pueden mejorar o cambiar en sus vidas para que nos acerquemos un poquito más a esos objetivos y a esas metas. Son 17 objetivos, los tocamos todos de forma transversal en los talleres, pero sí que es cierto que se centra más en el objetivo 5, que es el de igualdad de género, en el 16, que es el de paz,
el de reducción de las desigualdades, que es el líder, y en el 12 de producción y consumo responsable. Lo que hacen los talleres es que cogen los conceptos clave de estos ODS y mediante el teatro imagen van creando figuras y con la expresión corporal van adaptando esos conocimientos y haciéndolos propios del alumnado. De forma que cuando terminan el taller se llevan a casa esos conocimientos y los pueden poner en práctica en su vida y en su día a día. Nada, son cuatro talleres que van a ser diferentes en cuatro zonas diferentes de ELA, por lo que veo, y que se pueden inscribir independientemente a unos o a otros, es decir, pueden hacer los cuatro o uno o tres, los que ellos puedan o vean conveniente. Son 10 personas de aforo por la situación en la que estamos. Podéis inscribiros en este teléfono, sobre todo en horario de mañanas, de 9 a 2 siempre vais a encontrar este teléfono operativo. Y nada, comentar que no hay cierre de fecha de inscripción porque es hasta completar aforo. Y nada, animaros a venir porque de verdad es muy divertido. Contamos con una facilitadora que es una chica que es actriz, que se llama Almudena Casado, que es la persona responsable para dar estos talleres. Y bueno, repito el número de teléfono para que lo tengáis en cuenta, es el 96-521-8239. Y preguntad por la inscripción de los talleres de teatro.